Soy Stout. Empieza diciéndome cómo has conseguido este número. Sé más que tu número. ¿Se te ha perdido alguna cosita? ¡Tú, que se calle! Suéltalo todo y no me hagas esperar. No por teléfono, cara a cara. Lleguemos a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Vale. En la primera salida de Skyline en dirección al Deep. En el canal de desagüe, bajo el paso elevado. Allí nos veremos. Parece espabilado. Meredith Stout. Así que eras tú el que llamó. Exactamente. ¿De verdad creías que me podías chantajear, capullo? ¿No tienes nada más? ¡Cálmate, coño! Solo quiero hablar. ¡Joder, Meredith! ¡Cierra la puta boca! ¿Está lista esa cosa? Todo listo. Ahora contesta mis preguntas. Di la verdad sin rodeos. ¿Has venido solo? Sí, solo yo mimé conmigo. Es la verdad. Haz un barrido, ya. Ahora escúchame bien. ¿Este mierdas de Anthony Gilchrist es tu contacto? ¿Fue él el que filtró la info sobre el convoy? Jamás he oído hablar de nadie llamado Gilchrist. ¿Es ese pringao de ahí? Es cierto, no lo conoce. Dicho esto, en mis tiempos asalté algún convoy que otro. Conozco a los clásicos. Seguro que puedo encontrar a tu topo. Pero lo que sé ahora no te va a servir de nada. Mira, sé dónde está el transporte. Puedo ayudarte, pero a cambio quiero un favor. ¡Te lo dije, coño! ¡Te lo dije! ¡No soy el topo! ¡Me cago en todo! ¡Que se calle! ¡Desatadme antes de que...! A él suéltalo. Quiero oír lo que tiene que decir. ¿No podíamos relajarnos desde el principio? Cierra la puta boca. Dime qué quieres. Podría ayudarte con la seguridad de tu convoy, ¿sabes? Evitar que vuelvas a tener la misma cagada. No, no me interesa. Dime cuál es tu oferta. No tengo todo el día. Necesito un bot, modelo cabeza plana. Lo tienen los tipos que te robaron. Si me prometes el bot, yo te diré quién fue.
¿Sabes cómo hacerte con él? Podría limitarme a cogerlo por las bravas, pero quieren pasta, así que aprovechemos eso. Prefiero lo segundo, pero con una condición. Pagas con nuestro dinero. Suena bien. Me apunto. Paga con ese chip y no tendrás que preocuparte de nada más. Si me la juegas, nos volveremos a ver muy pronto. ¡Estás metiendo la pata! ¡Se puede dar por muerta! ¡Y te va a arrastrar con ella!
estás. ¡Vaya, por fin! ¿Qué tienes planeado? Escupe, Lupe. ¿Es una Arch? ¡Joder, qué guapa! Y me salió barata también, ¿eh? Las ganancias del trabajito Dorset. Oh, no sé cómo coño juntaste para esa bicha, aunque fuera usada. Pues, con un préstamo bien chiquito. Pero, pues, la neta, vale la pena. ¿Tibag ha dado señales de vida? ¿Habéis hablado? Está al día y muy prendida para chambear con Dex. Se está poniendo al tiro. Se conocen, ya sabes. Trabajaron juntos antes de que Dex se tomara su descanso. ¿Has llegado hace mucho? Mi jefecita dice que la paciencia es una virtud, así que pues...